Preparados ya estamos para una nueva jornada. ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles y qué placer poder compartir con todos ustedes en una nueva jornada de fútbol con buen clima. Partido, hay que decirlo, en esto tuvimos suerte. Juan Mario Alberto Kempes, de Sebla Fernando José Palomo. Hay alegría en el ambiente para los dos, locales y visitantes hoy, entusiasmados por el arranque de esta temporada. Será una caimanera de aquellas, un picado espectacular, un batonazo bárbaro. Es el primer partido y veremos a ver los objetivos de los dos. Proyectos hay muchos, objetivos los veremos en el periodo de transición de la temporada. Perdieron la pelota y se terminó la contra. Atentos todos que esto es tiro libre y ojo que es temprano. Se lleva la bocha tranquilo. Corta bien esa pelota. Enorme la recuperación del balón. Absurda pérdida de pelota. La guacha que vuelve. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. ¡Qué buen servicio! Le deja el calabón. Hay peligro en el pase, ojo. ¿Será que se viene el gol?
ahí se viene el tiro de esquina, la Caldera. Prefirió colocarla a la derecha del arquero y este le había pasado. Alza firme con el balón. Horrible, siempre lo tiene que sacar. No rumores sobre el Bayern Múnich. Sus nuevos fichajes eran, pero imparables. Ahora ya podemos hablar de algo confirmado. Y eso es lo que nos gusta. No andan tanto rumores, sino noticias. El Bayern ya fichó un jugador. Yo creo que en estos momentos están todos contentos, principalmente el jugador. La cifra es exagerada, pero no importa, creo que lo va. Cuidado que puede terminar el gol. Sigue ganando terreno con la pelota. Lateral. Tira rodita porque cada vez que le pega este jugador, me parece que se lo mueve.
Buena pelota para afuera. Puede seguir la diagonal. Ha llegado a caer en el primero que se cruza en el centro. Gana muy bien, pero ahora con la presión, ¿cuánto tiempo podrá aguantar? Esto puede terminar en gol. Ahí va la pelota y pinta bien. Es cierto que los 11 tienen que colaborar, pero el esfuerzo de los delanteros ha sido enorme. Pase de recuperación del balón. A la pelota larga y parece que va a llegar. El ejecutó y se le escapa. ¿Qué quiso hacer Fernando? Allí en un lujo. Ahora contamos con el lujo, ¿no? Ahí va el arma, tratando de mostrar tarjeta amarilla. Si este cambio es lo que necesitan y resulta para pasar adelante. Este hombre va a dar dinámica para mantener el resultado y la ventaja del partido. Le quedan 20 minutos al partido. Sin problema para llegar a esa pelota. Reinaldo Lenis. El árbitro en el partido enamorando con su fútbol, no falla un pase. Vaya espectáculo de toque que está dando este equipo. Buena pelota entre líneas, a chance. No sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Y al final se dio, ¿eh? Muy bueno el trabajo en conjunto. El gol prácticamente abajo de la... Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. Es hora de hacer un cambio, dice el técnico. Llega cortando bien y recupera. Era buena la intención, pero le corta el balón. Anda y ve, la pelota te está esperando. Anda y ve. Lenis. Mira ahí el portero. Le pusieron un botín en la frente. Vaya rechazo. Esa pelota es buena, cuidado. Nunca encontró la posibilidad de pegarle claro al arco, Mario. Había mucho rival enfrente. Sí, se está defendiendo muy bien el equipo contrario. Tiene demasiados hombres cerca del área.
y por eso me parece que es imposible marcar. Se han jugado ya 38 del segundo tiempo. Espectacular, ¿qué digo espectacular? Brillante. Aparte de ser un gran jugador, aparte de ser un gran goleador, se tiene una confianza increíble, ¿eh? De allá donde esté y tiene la pelota bien acomodada, este lo pega. Muchas gracias por estar aquí. Le agradezco que se tome el tiempo. Le agradecemos su tiempo.
Aquí estamos y será bueno lo de hoy. Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar. Con Marito Gimpes, Fernando José Palomo Pacas. Se viene el encuentro de liga más que interesante, Mario Alberto. Y tendremos que estar atentos al espectáculo que se avecina. Vamos a ver lo que han preparado los técnicos para este partido. Realmente durante la semana han trabajado mucho. Y ojalá que la sorpresa que tengamos. Tenemos los titulares del conjunto de casa. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. El equipo visitante que saldrá con estos jugadores que aparecen en pantalla. El técnico se ha decidido por un 4-4-2. A ver si ahora tiene razón, un rombo en el centro. Y un centrocampista, un media punta para hacer de enlace con los hombres del frente. Por eso todas las miradas lo acompañarán durante lo que dure el partido. Será una de las grandes figuras. Y sí, hoy también estamos esperando que... ¡Muy bombazo! Bruneta. Cardona. Esa pelota buena, gran centro. Sale el arquero a cortar ese centro. Perdieron la pelota. Quieren abrir esa defensa, quedó el juego de tuque y tuque. Se cruza bien para tapar la pelota. Cuidado que puede terminar en gol. Dibujen, maestros, ahí están, se la prestan, la devuelven, la entregan, la regalan, es impresionante. Jugada desperdiciada, rechaza la pelota. Deciden jugar en corte el corner. Buen centro. ¡Un partido! ¡Gran pase puede ser! Ahí va la pelota en el área. Esto puede terminar en gol. Hay peligro en el pase, ojo. Y así patea. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Va a ser bastante peligroso. Sigue con la pelota. ¡Se
los mediocampistas, ¿qué? Porque está cubriendo muchas posiciones. Cada quien con su estilo de juego, sí, sí. Va a jugar por el costado. Ahí va la pelota suelta por el campo. Nadie la tiene. ¡Cuidado con esto! ¿Qué puede ser? Se aleja el peligro del área. Rechazado el balón. Han retrocedido muchos metros. Están casi que gritando para que les ataquen. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? ¡Qué manera de tocar la pelota, mamita! ¡Qué baile que están pegando! Pereira. ¡Regalado el balón! Disparo muy lejano. Ese García. Y ahora entra por la banda. Va la pelota el arquero y el público como que no está contento. Otra buena pelota, este chico está iluminado. Es un genio pasando la pelota. Y la chimpón va a ser suya. El árbitro central adiciona 2 minutos más. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Lo ha hecho muy bien para cortar. El público siente que sus jugadores pueden llegar a... Se ve el tiro de... Va para el costado y puede centrar. Bueno, arranquense de su asiento, estírense un poco, aún nos hace falta gol, se terminan los primeros 45. Ha sido un partido bastante regular, diría, ¿no? No ha tenido el impacto en 45 minutos que uno... Arranca ya la segunda mitad. No haga sufrir la gente, señor árbitro. ¿Qué suena el silbato? Javier Enríquez. Ahí está el delantero que tiene que bajar a buscar la pelota. Esto puede terminar el gol. Que no se atrevan a protestar porque hay falta. Así que el árbitro decide y dice que hay falta. Es muy arriesgado pegarle al arco, ¿eh? Para mí, va a tirar al centro. ¡En el disparo! Cardona. Mario, déjame revisar el mensaje de texto que me acaba de caer y te lo voy a leer textualmente porque esto les interesa a todos.
A ver, dice Fernando, el Barça ya tiene el jugador. ¿Qué significa esto? Que cerraron el fichaje. Se puede confirmar la noticia, el entrenador está contento y la hinchada de Boca. Ahora se va a producir la sustitución. Cuidado que puede terminar en gol. Cuidado con esto, puede ser. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Esa pelota se va por el costado y lateral. Hay peligro en el pasado. Decide reventar la pelota. Parece que este equipo ha levantado una muralla. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? Va a ser bastante peligrosa. ¿Será que se viene el gol ahora? Esa pelota es buena, cuidado. Y ahí sigue con la precisión en los pases, uno tras otro. ¡Buen corte justo a tiempo! Fabián Enríquez. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! ¡Gol! ¡Ahí lo tienen! ¡Pueden por fin abrazarse todos que llegó el gol! Sí, es merecido. No sé si habrá tiempo para más. Vamos a esperar que pasen un minuto. Estos señores no es casualidad, ¿eh? Este equipo lo entrenó durante la semana y hoy vemos ese fruto. ¡Qué lindo gol! Y acá seguimos con el partido 1-0. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Están llevando la pelota de un lado a otro. Están mareando al rival. Ahí le gusta el primer palo. Ha conseguido despejar la pelota. Y parece, Fernando, que ahora se despierta el público para apoyar a su equipo con la igualdad. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito, porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por técnico, ni por técnico. ¡Buen disparo! ¡Maravillosa expulsión! Se viene el tiro de esquina, sacando la coche en manos. Pereira. Se acerca a la mitad de la cancha porque sabe que es la única manera de ver cerca la pelota. Brillante como le ha robado la pelota limpiamente. Y así le pega la pelota.
Por eso la carita en el bar. Se acerca el primer poste. Y este chico lo que le quiso pegar. Los aficionados no quieren perder el partido, que por ellos no sea que lo pierden. Y no pide por intentarlo por lo menos. El público apoya, los jugadores quieren, a ver si lo consiguen, empate en el partido. Muchas gracias por estar aquí. Le agradezco que se tome el tiempo. Le agradecemos.
Estamos listos y preparados para este duelazo futbolístico. ¿Qué tal todos? Este fútbol maravilloso no descansa nunca, que estamos llevándoles a todos ustedes. Y totalmente en vivo por la pantalla de eSport, un partidazo. Saluda Fernando Paloma al lado del matador Mario Alberto Kempes. Continúa la acción en la liga. Será genial, Marito. Hay que tener cuidado de cada vez que se juega en estos equipos. Hay promesas de buen fútbol. Gente lo sabe, los aficionados entusiasmados. Y los jugadores, esperando que comience el equipo. Este es el equipo local. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico de grupo, los puntos situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, un líder por detrás. Bueno, Mario, algo que decir al respecto de este equipo visitante. Si siguen así con este promedio, ya llevan 6 puntos. Es bueno para afianzar su posición en esta temporada. Vamos a conocer los titulares de la visita. El técnico se ha decidido por un 4-4-2. A ver si ahora tiene razón, Rocco en el centro. Ha visto media punta para hacer de enlace con los hombres del frente. Llegan acá los visitantes con todo y ese tanque defensivo que proponen partido tras partido. No vienen acá a plantar un autobús, vienen acá a pararse muy bien en la cancha. Este equipo visitante es un fenómeno, defienden a la misma manera. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Tiempo para centrar tiene, le dan espacio además. Después de la victoria como visitante en la última jornada, y ese ánimo se mantuvo. 2-0 ha sido una victoria muy trabajada de un equipo que tiene que sumar, y hoy con un empate ya estamos contentos. Atento que desde ahí le pueden pegar. Hay peligro en el pase, ojo, cuidado que puede terminar en gol. Cuidado con esto y puede ser. ¿Será que se viene el gol ahora? Cuidado que se quite un posible contraataque. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? Sigue sin parar, gana terreno. Y ahí le pega la pelota. Ha tocado bien esa pelota. Bajo mucha presión acá, esto es peligroso.
Lateral. Recuperación del balón. Vacía la pelota para el arquero para refrescar su ataque. Yo no creo que vaya a dar con el tiro, ¿eh? Es una buena oportunidad para el tiro del centro. Ahí va el área, el tiro libre. ¿Con qué facilidad le sacó la pelota? Le están sumando 2 minutos de agregado. Ahí va el toque, todo confundido los colores de la camiseta. Ahí está.
minutos, pero lograron acercar posturas. Lorenzo Insigne ha sido traspasado en Borussia Dortmund, procedente del Napoli. Sí, realmente ningún equipo creo que puede darse el lujo de que se sepa. Néstor Breitenbruch. Francisco Pizzini. Y después de la entrada, la pelota lateral. Habrá un hombre de refresco para este tipo. Benítez. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Fíjate el técnico, la locura que tiene. ¿Cómo se puede desperdiciar esta oportunidad para ponerse arriba en el juego? Ahí están rechazando la pelota, la pase mala con esto. Cuidado con esto y puede ser. El hombre la atajaba, la pelota se va lejos. Néstor Breitenbruch. Francisco Pizzini. Se va a escapar por la línea de cal. ¡Buen centro! ¿Y esa pelota para quién va? ¿Me explica, por favor? Ya entramos en los últimos 20 minutos del partido. Ahí va la pelota del área. Francisco Pizzini. Llega guardando bien y recupera. Belleza de definición en la parte baja, donde era muy complicado llegar a cualquier guardameta, y lo está festejando, y cómo no, con toda razón. Este gol que permite ir en ventaja al equipo hace que todo sea sonrisas. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos.
Se está notando la tensión en el estadio, la gente que empieza a ponerse nerviosa. Yo creo que la gente está un poquito así como molesta. No queda mucho para que termine el partido y van perdiendo. Ha terminado regalando el balón en el pase, será el lateral. Ha decidido el entrenador en el segundo tiempo. Ya vamos por las 37 del segundo tiempo. Quiero agradecerle por estar aquí y por regalarnos un poco de su tiempo. Gracias por su tiempo.
les damos la bienvenida a otra etapa de acción de este torneo de primera clase. En esta cabina estamos Mario Kempes y Fernando Palomo, una liga que no da respiro. ¡Qué partido nos inspira, Mario! Vamos a ver lo que han preparado los técnicos para este partido. Realmente durante la semana han trabajado mucho y ojalá que las sorpresas que tengamos sean agradables. Mario, ¿algo que quieras decir sobre el cuadro local? Y estaba claro, el pensamiento de ellos, Fernando, era hacer un buen campeonato, pero las cosas han salido tan bien en este inicio que a lo mejor quien te dice no tenga que cambiar los objetivos. Acá les presentamos la formación de los locales. El técnico se ha decidido por un 4-4-2. A ver si ahora tiene razón. Rombo en el centro y un centrocampista en media punta para hacer de enlace con los hombres del frente. Todo el costado es suyo. Ahí se viene, señoras y señores, San Lorenzo de Almagro, este es su equipo. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Bruno Pitón. Lucas Menossi. Ahí está con ese estirpe, un jugador determinante que seguramente hoy será uno de los protagonistas. Si sigue así, ya no va a dejar de ser una sorpresa, ¿eh? Fíjate que ha hecho tres goles en los tres partidos. En ese juego de atracción se mueve por un lado esperando la libertad de otro. ¡Solamente! Fácil recuperación del balón. Sigue adelante, buena conducción. Se queda nuevamente con el control de la pelota sobre la banda. Lucas Menossi. Romero. Romero. Fabrizio Coloccini. Pase bastante peligroso. Hay peligro en el pase, ojo. Ramírez. ¡Gol! Con este gol perdemos la cuenta. Y espero que sea el principio de un mejor final. Los que saben, saben. Ni la paga. Solo le pega fuerte y a la derecha. Entretenido hasta ahora. 1-0 estamos. Corta bien esa pelota. Y la pelota, ¿a quién le queda? Romero. Bruno Pitón. Lucas Menossi. Esa fue buena. Se está costando un mundo sacar la pelota con esa presión. Clara falta y hay tiro libre. Pereira. Marito. ¿Qué pasó? ¿Sabes quién te mandó saludos? No. Marcelo. Ah, sí. Muy bien, gracias. Por afuera, si llega le quedará bueno para meter el centro.
Víctor Salazar. Romero. Romero. Esta puede ser buena. Transporta bien el balón. Esa pelota es buena. Cuidado. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando el espacio. Esto puede terminar en gol. Cuidado que puede terminar en gol. Lo que del segundo palo. Y esa pelota hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. Viene el árbitro que no compra y la pelota que sigue. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Romero. Bruno Pitón. Lucas Menosi. ¿Será que se viene el gol ahora? El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. Arranca ya la segunda mitad. No haga sufrir la gente, señor árbitro. ¿Qué suena el silbato? Bruno Pitón es un genio pasando la pelota. Se junta alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. ¡Gol! ¡Si puede ser! ¡Ahí está el gol! ¿Qué me contó? Ahí tenía un gol de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Se viene el saque de manos. Víctor Salazar. Era buena la intención, pero le corta el balón. Es con esta noticia que se puede confirmar ya el cierre de las negociaciones. César Azpilicueta ha sido traspasado al Napoli, procedente del Chelsea. Se puede confirmar la noticia, el entrenador está contento y el hinchada. Y ahora que quiere meterse por la banda. Romero. Ahí entrega de nuevo. Recupera el balón. Algo pueden hacer. ¡Ramírez! ¡Ya!
Hace mucho que el delantero no ve la pelota, por eso tiene que bajar a buscarla. ¡Cuidado con esto! ¡Puede ser! Ahora es que me lo pasó a mí. Me pasó a mí, ¿eh? Cuando yo le pegaba así, el técnico me sacaba enseguida. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Bruno Pitón. Romero. Se asoma y la declara. Parece tener todo a su favor para que genere algo con este tiro libre. El técnico busca cambiar para mejorar la situación. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Hay espacio suficiente para avanzar. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene la ocasión. Una jugada de ataque interrumpida. Parece que va a acabar directo al arco. Se va del campo con seguramente dejado la mejor cuota de fútbol en el partido. Sí, y bueno, porque realmente fíjate el público como tú. Linda distancia, te digo, para el tiro libre, ¿eh? Maravillosa extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Ya pasó el peligro. Ya la tiene en las manos el arquero. Deciden jugar así el tiro de esquina. Pase bastante peligroso. Mal centro, se cruzó con el primero que se encontró. ¿Será que se viene el gol ahora? Esto puede terminar en gol. Esa pelota es buena, cuidado. Gran pase, puede ser. Se le ve una pena terrible por cruzar la pelota. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce cambio. Ojo con este pase y ahora. Buena pelota entre líneas, hay chance. ¡Qué golazo! ¡Gol! Señores, si todos los partidos fueran los mismos, este ya sería el máximo goleador. Porque apenas acaba de entrar, mete su golito. Y por ahora el marcador 3-1. Con mucha facilidad defendiendo el resultado a partir de la tenencia de la pelota. Lateral. Se queda con la pelota después de la entrada. Posibilidad de la contra, ojo. Cuidado que puede terminar en gol. Ojo que trae compañía. Ambicioso cargador por el pie de la. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Esta vez está encima. Gran reflejo, gran arquero, era difícil. Ahí va, habilitado para definir. Y ahí le pega la punta. ¡Gran arquero! Adam Pereiro. Cuidado con esto, puede ser. Ahí va la pelota en el área. Y ahí se queda con la pelota con mucha facilidad. Pase, ojo. Nacho Pietti. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Recibe solo en el medio. ¡No! ¡Está excepcional! De esquina justo al corazón del área.
yo le pegaba así, el técnico me sacaba seguro. Bueno, ante todo le agradezco que se tome el tiempo para contestar nuestras preguntas hoy. Gracias otra vez.
Hola, hola, ¿cómo están? ¿Quieren que les presente este partido como si fuesen los 70s? Bienvenidos a esta transmisión totalmente en vivo y vía satélite. Hoy estamos con todos ustedes acá, como siempre, en la pantalla de EA Sports. Les saluda Fernando Palomo en esta cabina con Marito Kempes en los comentarios. Es un partido que promete en esta liga que continúa. Parece que va a estar bueno, Mario. Vamos a ver lo que han preparado. Ahí lo encontró bien, tiene entre líneas, atento que se viene una ocasión. Pase bastante peligrosa. ¡Bravo! Y así le pega la pelota. Y ahí lo tiene, una buena compañía de seguro para este equipo. Marito, algo que quieras agregar sobre este equipo visitante. Y este inicio de temporada, Fernando, es increíble. Un equipo que lógicamente pensaron hacer una buena campaña, pero ha resultado magnífico. A ver si cambian los objetivos ahora. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Clarito está que se enfrentan dos equipos, pero en cada uno de ellos, Mario, hay un par de futbolistas muy especiales. Y en ellos nos centramos. Sí, principalmente las dos figuras del equipo, donde me imagino que llevarán el peso. Matías Alustiza. Esa pelota es buena, jugada. Y después de la entrada, la pelota lateral. Esto puede terminar en gol. Federico Bravo. Cuidado que puede terminar en gol. Ahí la tiene de nuevo, está en su propia área. Este chico está intratable. No le sacan la pelota. Ahí se viene y lo va a tener. Tan cerca de la portada de los tiempos de mañana. Ha sido una muy buena jugada, pero solo el gol le faltó para llamarla maravillosa. Y sí, señores, otro fallo más. Es una pena, pero esto sigue sin goles. Que tener cuidado con la pelota con esta presión. Y ahí le pega la pelota. ¡Gol! Es el primero del partido. Queda mucho tiempo. Yo creo que esto va a seguir aumentando. Y no lo van a alcanzar, Fernando. Se les escapó y encima termina el gol a jugar. Ahí se viene, lo va a tener. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando el espacio. Ojo con este pase y ahora se va lejos la pelota, pero qué buen intento. La verdad que la posición del cuerpo era fenomenal, pero esa pelota de volea se fue muy arriba. Corta bien esa pelota. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Llega cortando bien y recupera. Hay peligro en el pase, ojo. Gran pase, puede ser. ¡A la pisa! Cuidado con esto, puede ser. Aquí.
hay que tener en cuenta, Fernando, que el equipo contrario está haciendo todo a la perfección, pero enfrente tienen a un gran arquero. Entra bien y la pelota sale disparada. Leandro Díaz. Federico Bravo. Muy buena entrada, la pelota al costado. ¿Será que se viene el gol ahora? Pasó a mí, cuando yo le pedí la razón, el técnico me sacamos ahí. Matías Alustiza. Balón interceptado, no completado la jugada. Viene arriba la presión tratando de recuperarla. Pereira. Este equipo que juega en su campo con serenidad a la espera de otra oportunidad. Horrible el pase, hay que estar más atento. Ahí están en un ejercicio de paciencia, tocando para tratar de desordenar al rival. Ahí se le fue la bocha. Díganle a mamá que en dos minutos están ahí cenando con ella. Federico Bravo. Rojas. Leandro Díaz. Esa pelota es buena, cuidado. Ahí va la... Muy buen balón a la espalda de la defensa. Cruzado que llega justo al cráter de Celotán. Apenas 1-0 el partido. Nos vamos al descanso en esta primera parte. Hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando desde lo que hemos visto desde... Y el referí dice que hay que seguir jugando estos segundos 45 minutos. Con mucha facilidad defendiendo el resultado a partir de la tenencia de la pelota. Pero lo necesitan. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Cuidado, que puede terminar en gol.
¿Y esa pelota para quién va? ¿Me explica, por favor? Muy inteligente cambio de frente. A ver si logra aprovechar el espacio, va pegadito a la raya. A ver si la cruza. Habrá saque de arco. Perdiendo en el partido, el técnico apuesta por un cambio. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Y la gente se empieza a desesperar, no está con bien. ¡Cerca! Este partido lo tendría controlado solamente con un poco de concentración. Gustavo Toledo. Nuevamente una pelota, el compañero no regala una. Se asoma y la declara. Balón interceptado, ha completado la jugada. Ha sido una de luz, como ha dado un curso. Sin problema para que no se pueda. ¿Será que se viene el gol ahora? Cuidado con esto, puede ser. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Ojo que este tiene potencial. Javier Toledo. Y ahí le llega la ayuda. Sigue adelante, buena conducción. ¡Gol! Hermosa asistencia y peligro. Acaban de desperdiciar y de un contragolpe fascinante. Cubre bien esa pelota. Regalaron el balón. Matías Alustiza. Si fuera el repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. Muy buena esa entrada y se hace con la pelota. A ver si aprenden, por favor, que tienen que tener un poco de paciencia. Todavía tienen tiempo. Que no entren en pánico. Bueno, ¿y ahora qué pasó? Todos se van arriba. ¿Qué le ha pasado al entrenador? ¿Le agarró el ataque? Guillermo Ortiz. Dylan Kissi. El pase al palo lejano. Y ahí va el arquero a ponerse la pelota sin problema. Esa pelota que vuelve el arquero. Fernández. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Que levante la pelota ahora. Esta pelota la lleva más peligro. Hay falta, pero el árbitro dice adelante, continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Guillermo Acosta. Ahí se viene y si se libera, clava. Esto puede terminar en gol. En ese juego de atracción se mueve por un lado esperando la libertad de otro. Es buena esa pelota. Mal centro, se cruzó con el primero que se encontró. Hay peligro en el pase, ojo.
coger este pase y ahora... Javier Toledo. Estamos en el 86-4 para que nos digan cuánto le suman. El peor de los riesgos es no arriesgarse. Arriesga ahora este técnico con tres cambios al mismo tiempo. Se viene el tiro de esquina al área. Vamos, Mario, decime que no dan ganas de gritar y alentar como lo están haciendo desde la tribuna. ¿Cómo no te van a dar ganas? Si es una alegría desbordada ya de un público que está loco. ¡Acosta! Tres minutos más le está sumando el árbitro. Cuidado que puede terminar en gol. Sacó bien la defensa. Heredia. Bueno, primero que nada, gracias por tomarse el tiempo para responder nuestras preguntas el día de hoy. Nuevamente.
Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos, sí, en un ambiente que hoy me parece insuperable en el planeta fútbol. Tenemos un partidazo que promete. Fernando Palomo junto a Mario Alberto Kempes, una liga que no da respiro. Ya quiero que comience. Como siempre, un placer estar acá, Fernando. Estamos interesados en que este partido ya dé comienzo. Dos equipos que gustan dar espectáculo y ya veremos si están a la altura de eso. Mario Kempes, ¿algún comentario sobre el cuadro local? De alguna manera intentarán conseguir estos tres puntos y continuar con esa racha ganadora. ¡Regalado el balón! Así se va a parar el equipo dueño de casa. El técnico se ha decidido por un 4-4-2. A ver si ahora tiene razón. Un rombo en el centro y un centrocampista, un media punta para hacer de enlace con los hombres del frente. ¡De buena! ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Cuidado con él, que puede ser! Este es el equipo visitante para el partido de hoy. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados en la misma altura. ¡Buena salida del arquero! Ahí le llega la pelota y también la marca, controla bien la pelota. Justo al corazón del área y esta jugada no llega a nada. Ojo con este pase y ahora ha hecho muy bien y el defensa que reviente esta pelota y aleja el peligro. Pase bastante peligroso. Tapa bien el chico. Tapa bien el balón. Recibe la pelota, fuerte, llega la marca, pero se ha quedado con el balón. Hermosa asistencia y peligro. A ver, ¿qué termina esto? ¿Me explicas a dónde le quisiste pegar? Sí, digo, explica, porque no se entiende que alguien le pegue tan feo. Cuidado que puede terminar en gol. Mantiene la pelota y se acerca. ¡Aquí con el trabajo! ¡Gol! ¡Ahí lo tienen, el abrelata llegó! Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. Y para empujarla nada más, Marito, sí. Con regalitos así es más fácil. Y cuando aparece una de estas, tenés que dar gracias. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Sigue adelante, buena conducción. Hay peligro en el pase, ojo. No ha durado mucho la alegría de los contrarios. Responden rápidamente anotando gol. Qué poquito dura lo bueno. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo.
Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Está intentando por el costado. Ahí va la pelota en el área. Regalado el balón. No consigue robar el balón y será lateral. Se abre camino sin problemas. Cuidado con esto y puede ser. Ahí está. La verdad que tuvo mucha tranquilidad para parar esa pelota. Tiro de esquina justo al corazón del área. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. No para de tocar la pelota este equipo, así se quieren acercar al área. ¡Ojo que tiene ganas! ¿Ya lo vieron cómo tapó la pelota? Queda muy bien a reventarla. Ya le está viendo. Era una gran oportunidad para ponerse en ventaja. Por eso el técnico no se lo puede creer. ¿Me explica cómo regalo una pelota así, por favor? Se logra meter por la banda. ¡Qué buena! ¡Cuidado que puede terminar en gol! Pelota que regresa el compañero. ¡Hay peligro en el pase, ojo! ¿Será que se viene el gol ahora? En ese juego de atracción se mueve por un lado esperando la libertad de otro. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite, fuera de juego. Hay bandera levantada, Mario. Me parece que habrá discusión también. Habrá que hacer como el básquet. Hay que ver la repetición porque a mí me pareció que no estaba. El árbitro les está dejando 3 minutos más por jugar. Ya la segunda mitad. No haga sufrir la gente, sin el árbitro. Que suene el silbato. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Pelota al área, pero dominada por el rival con tranquilidad. Llegaron a presionar un rival jugador. Federico Milo.
hay calidad de mágico de ese pase. Si se quieren llevar la victoria, este equipo, Fernando, va a tener que mejorar mucho el ataque. Mario, déjame revisar el mensaje de texto que me acaba de caer y te lo voy a leer textualmente porque esto les interesa a todos. A ver, dice Fernando, el Barça ya tiene el jugador. ¿Qué significa esto? Que cerraron el fichaje. Ya está hecho la contratación. Han pagado mucho, pero lo necesitan. ¡Cuidado con esto! ¡Puede ser! Ha llegado a caer en el primero que se cruza en el centro. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vea. Ya la pelota para su equipo. Pase bastante peligroso. Ojo que le va a levantar el área. Se saca la pelota de encima. Ahí lo busca el primer palo. Sale el arquero a cortar ese centro. Nuevamente una pelota al compañero, no regala una. Hay peligro en el pase, ojo. Se apoya en su compañero. Va
pase bastante peligrosa. ¡Gran pase puede ser! Estamos llegando a 6 minutos para terminar el partido. Con algo no está a gusto el técnico visitante cuando se escape la pelota con alguna pausa. El partido sigue empatado. Vaya pedazo de arquero que está demostrando el día de hoy. Habrá que entender este cambio de algún lugar porque estaba teniendo un muy buen partido. Será para hacer algún ajuste táctico, pero es uno de los que menos pensábamos sobre esta cancha. ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Ojo con esto! Rápida transición de ataque. Se juega ya el minuto 30 de este partido. Y llegó la pelota y le costó mucho. Fue una jugada rapidísima que justamente termina el gol. En el momento en el que cae este gol, Mario, impresionante la público. Yo creo que la satisfacción de haber hecho las cosas bien se merece de vez en cuando un premio. Y esto vaya que lo habían hecho bien. Este gol será definitivo en el resultado del partido. Gracias por esta entrevista y por tomarse el tiempo. Gracias otra vez.